En este vídeo te voy a enseñar cómo tú puedes modificar el tamaño de las imágenes solo con tu rueda del ratón en Obsidian. Bueno, y manteniendo pulsada una tecla, pero ya está. Y yo sé que esto a lo mejor para ti no puede significar gran cosa si estás utilizando el modo Live Preview en Obsidian, en la cual te va a mostrar casi todo en modo lectura, menos el bloque sobre el cual tú estés trabajando. Pero a mí personalmente me gusta más trabajar con el modo edición o el modo lectura. No me gusta tener este Live Preview, que no sé cómo se llamaría en español. Entonces créeme que puede ser algo extremadamente potente utilizando el complemento Mouse Wheel Image Zoom. Sin más preámbulo, dentro vídeo. Mi nombre es Víctor Alonso y estáis en Victólogo. Una vez que nosotros estamos en Obsidian, bueno, antes de nada decir que tengo esta nota simplemente para que veamos su utilidad, vamos a instalar y descargarnos el complemento. Bueno, primero sería descargar y luego instalar. Bueno, en realidad se hace todo a la vez. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser irnos a ajustes aquí abajo. Vamos a darle a community plugins o complementos de la comunidad. Vamos a darle a browse o buscar. Vamos a poner mouse wheel. Aquí, Mouse Wheel Image Zoom, le vamos a darle a instalar, ahora le vamos a dar a habilitar, enable, vamos a darle a opciones, options, y una vez aquí, predeterminadamente te pregunta Trigger Key, la tecla gatillo, por así decirlo, la tecla que va a provocar el cambio, en este caso va a ser el incremento o la disminución del tamaño de la imagen. A mí me gusta tener la tecla Alt es la tecla Alt izquierda, para dejarlo claro. Aquí nos pregunta el step size en esta opción. Esto quiere decir que, imaginad ahora mismo, para poder ver el potencial que tiene, os acabo aquí de desplegar la misma nota, se cambia toda la vez, es la misma nota, solo que aquí está en modo visualización, o mejor dicho, en modo lectura, y aquí en modo edición. Imaginad que nosotros tenemos esta imagen, lo tenemos a 300 píxeles. Si yo sobrepongo el cursor sobre la imagen, si pulso además Alt y ahora muevo la rueda del ratón, vamos a ver cómo en tiempo real se cambia. No solo es un cambio estético que lo vemos en la nota en modo previsualización, es un cambio que queda reflejado en el archivo Markdown. Mirad aquí cómo se va a modificar cuando modifique el tamaño de la imagen. ¿Habéis visto? Se cambia a la par. ¿Por qué? Porque es un cambio que queda reflejado. En estas opciones, el step size lo que nos va a dar va a ser cuánto queremos que en cada aumento, cada decremento, cuántos píxeles van a verse modificados, tanto por arriba como por abajo, tanto en aumento como en disminución. Si por ejemplo lo pongo en 100, cada vez que pulse Alt y la rueda del ratón va a ir cambiándose de 100 en 100, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, y para abajo igual. ¿Qué es lo que pasa? Que personalmente a mí me gusta tenerlo en unos 20 píxeles. A mí me gusta tener unos 20 píxeles porque, si bien es cierto que voy a tardar más con respecto a los 100 o con respecto a los 25, me da mucha más precisión. Y la última opción a ver es el Initial Size. Para explicar esto del Initial Size, imaginémonos lo siguiente: tenemos una imagen cualquiera y, como aquí podemos observar, esta imagen no tiene puesta ningún ajuste de dimensiones. Quiero dejar claro, no sé si lo sabíais, pero si una imagen no tiene máximo, ni mínimo, ni nada de dimensiones preestablecidas, lo que va a pasar es que se va a acomodar, a moldar, intentar expandirse lo máximo posible. Por ejemplo, si yo ahora mismo hago mi nota más grande, la imagen se hace más grande. Si yo hago la nota más pequeña, la imagen se hace más pequeña. Imaginad que yo ahora mismo, con Alt más la rueda del ratón, quiero hacerla más pequeña. Pues le doy abajo, pim, se me ha puesto automáticamente en 500. A mí esto me suele pasar bastante. Ahora ya es cuando podemos hacerla más pequeña o más grande. Imaginad que no tiene entonces dimensiones. Pues esto del Initial Size es, si por ejemplo yo lo pongo en 1000, lo que va a pasar es que yo ahora, cuando le dé a aumentar o a disminuir, da igual a la cual la dé, recordad, no tiene dimensiones la imagen, pues entonces se me va a poner en 1000 píxeles. Yo esto que recomiendo, pues bueno, que lo tengáis donde queráis. Yo de normal lo suelo tener en 500, aunque esto a veces funciona mal y se me va. Y de esta manera, cuando yo cojo y
pego una imagen y luego ya rápidamente en modo previsualización quiero hacerla más pequeña, pues entonces ya desde 500 pues puedo ponerla a mi gusto. Y ya está, este vídeo ha sido muy rápido, muy sencillo, pero sinceramente es una funcionalidad que si no sabíais que existe, yo creo que os puede hacer increíblemente felices. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Ay, mírate la lista de reproducción del vídeo curso este de Obsidian. Dale a like.